Tiene la palabra el diputado Germán Martínez. Gracias, señor presidente. Vamos, en primer lugar, a no compartir el tiempo, pero sí a hacer la argumentación a favor de este proyecto, conjuntamente con el diputado de la Unión Cívica Radical, Carlos Fernández, integrante de la Comisión de Defensa, hasta el pasado 10 de diciembre. Esto es un tema importante, estamos tratando de recuperar la rigurosidad, principalmente en los tiempos de estos proyectos. Estamos hablando de, efectivamente, la autorización para la entrada de tropas de Fuerzas Armadas extranjeras al territorio nacional y la correspondiente salida de militares nuestros hacia el exterior para participar de lo que se llaman ejercicios combinados, que no son más que ejercicios donde Fuerzas Armadas de nuestro país junto con Fuerzas Armadas de otros países realizan determinadas acciones de adiestramiento, de trabajo en terreno, de la posibilidad de llevar adelante y a la práctica tareas que han hecho en otro momento solos y que le permite en la articulación con otras Fuerzas Armadas poder medirse, testearse, saber cómo está cada una de las fuerzas en su respectivo lugar. Lo hacemos, esta solicitud de autorización, señor presidente, en el marco de lo que dice el inciso 28 del artículo 75 de nuestra Constitución, que es muy claro y se refiere justamente a la autorización que este Congreso tiene que emitir para permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de las Fuerzas Nacionales fuera de él. Además, y esto es lo que quiero particularizar, señor presidente, ese artículo de la Constitución tuvo una ley reglamentaria, que es la 25880, que a su vez tiene un decreto que la efectiviza, y que lo que está planteando es que en marzo de cada año el Ministerio de Defensa debería poner a disposición, tanto de las comisiones de defensa como de relaciones exteriores, un proyecto justamente que contemple el plan o el programa de ejercitaciones combinadas que funcione desde septiembre de un año hasta agosto del año siguiente. Por eso es que hoy estamos trabajando sobre este proyecto, efectivamente en revisión que viene del Senado, que ingresó el 14 de agosto pasado con la firma del presidente Macri, que fue tratado el pasado 20 de diciembre en sesiones extraordinarias por el Senado de la Nación, aprobado por unanimidad, y que hoy traemos a este recinto. Obviamente que estos tiempos no han sido cumplidos en este caso, la propia dinámica ha hecho que en un montón de momentos no se pueda cumplir con esos tiempos. De hecho, la última vez que se cumplió con normalidad fue para el programa de ejercicios combinados 2016-2017, después en otra ocasión, el año siguiente, hubo dictamen de comisión, pero no se trató, y en el último año se trató, pero se trató fuera del tiempo en el cual se debería haber planteado. Es importante, hacia la previsibilidad de las acciones de adiestramiento de nuestras Fuerzas Armadas, que podamos cumplir con este cronograma. Obviamente hay algunos de estos ejercicios que lamentablemente ya han pasado en el tiempo, estamos decidiendo y eligiendo continuar con una sanción del proyecto tal cual está, de manera que no tengamos que nuevamente volver a la Cámara de Senadores para su modificación. Así que, sin otro particular, estamos hablando de un proyecto que obviamente va a contribuir a la formación de nuestras Fuerzas Armadas y a la generación de algo importante, presidente, que son relaciones de confianza mutua entre Fuerzas Armadas, que obviamente cooperan, que en algún momento hasta inclusive mantuvimos hipótesis de conflicto, ¿no? Y le menciono solamente uno, porque hace a dos temas importantes. Uno de los ejercicios combinados, que está a cargo del Estado Mayor Conjunto, es el Integración 2020. Participamos nosotros y las Fuerzas Armadas de la República Federativa de Brasil. Se realiza en Goya, provincia de Corrientes, y tiene que ver con mecanismos de cooperación en materia de un tema que cada vez es más importante y tiene que ver con la acción en función de desastres de origen natural. De hecho, por decisión del presidente Alberto Fernández, por iniciativa del ministro Rossi, vuelve a tener jerarquía de secretaría el área de coordinación militar en emergencias dentro del Ministerio de Defensa. Menciono esto para ver un país con el cual supimos tener hipótesis de conflicto, trabajamos cooperativamente, vamos a una acción de capacitación y de despliegue en el terreno coordinada, y eso seguramente no solamente va a garantizar una mayor confianza, sino la posibilidad de tener
Fuerzas Armadas más alistadas y más adiestradas para cumplir con la misión principal que le asigna no solamente la Constitución, sino las leyes de nuestro país. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.